Doctora ¿Sí? Miriam. Doctora ¿Aló? Miriam, Sí, Carlitos, discúlpeme, ¿ya vamos a dime. empezar? Ay, sí, señor, ya, qué ¿Sí? pena, se me había pasado. Listo, un segundito, entonces ya le doy la señal, doctora, por favor. Listo. Vamos al aire Ya se en le quedó la palabra en el chico. 5. Cuatro, tres, dos, uno. Adelante, doctora Miriam. Compañeras y compañeros, buenas tardes. Agradecer el espacio institucional y el acompañamiento y la fidelización que ustedes han tenido en esta hora, hora de almuerzo. Damos paso a nuestro encuentro en la sala. Buenas tardes, compañero Nelson. El escenario es suyo. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo cordial y fraternal en nombre de la Central Unitaria de Trabajadores, a cada una y cada uno de los presentes, a quien nos está viendo y escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio y escenario de cada 8 días, a este webinar, el cual tocaremos el tema de violencia contra la mujer en el trabajo. Agradecemos la presencia de nuestras dos panelistas. Muchas gracias por este acompañamiento y esperamos, por supuesto, que sea como siempre ha sido fructífero para el conocimiento, para el apoyo en el ejercicio sindical de cada una y cada uno de ustedes. Entonces, les damos la bienvenida, sin más preámbulo, a nuestras panelistas para que podamos avanzar en este proceso. Agradecerle a cada una y cada uno de ustedes los presentes y doctora Miriam para que podamos darle inicio a las intervenciones de nuestras panelistas. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias, compañero Nelson. Me permito dar el uso de la palabra a la compañera Fidelina Rivas Urrutia, secretaria de Asuntos Jurídicos de la CUT Risaralda. Saludarla y agradecerle por asumir la responsabilidad del día de hoy de llevar a cabo el webinar. El tema: violencia contra la mujer en el trabajo. Compañera Fidelina, el espacio es suyo. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes, compañero Nelson, a las doctoras Adriana González y a la doctora Maura. Agradecerles hoy la participación. Mi nombre es Fidelina Rivas Urrutia. Soy secretaria de Asuntos Jurídicos de la CUT Risaralda. Nos va a acompañar esta tarde la doctora Adriana González, que es abogada laboralista al servicio de los trabajadores y de las organizaciones sindicales en defensa siempre de los derechos de los trabajadores. Es magíster en Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y docente universitaria y columnista de opinión. Y la doctora Maura Alzate Giraldo es defensora de derechos humanos de la Delegación para la Infancia, la Juventud y la Vejez de la Defensoría del Pueblo, en especial en el equipo de juventud, y hace parte del Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Cada una tendrá un tiempo más o menos 19 minutos y tiene la palabra la doctora Adriana González y bienvenida. Buenas tardes a quienes nos acompañan en la mesa. Muchísimas gracias por la invitación. También buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Felicitar estos espacios que realmente son necesarios y bienvenidos porque son espacios de formación que además nos actualizan y nos ayudan, digamos, a comprender la realidad nacional y en este caso la realidad jurídica en torno a un tema tan candente, tan difícil, tan real y tan histórico que hemos tenido que padecer las mujeres en nuestra condición de trabajadoras, que se llama o que se denomina o se reconoce como la violencia de género en el marco de lo laboral. Como es mejor entrar en materia de una vez porque ya son las 3:15, pues a ver, lo primero es reconocer que en el marco de las relaciones laborales en Colombia y en todos los países, digamos, de orden capitalista, donde las relaciones son
relaciones realmente no democráticas, sino relaciones muy verticales, con un poder desde la empresa, desde quienes dirigen la empresa, con una idea y una intención de producir, digamos, las mayores ganancias y generar la mayor acumulación de riqueza para el capital concretado en una empresa, pues realmente hay unos desafueros que sufren en general todos los trabajadores y las trabajadoras, pero con unas acentuaciones importantes que son necesarias de reconocer frente a las mujeres, porque las mujeres sufrimos una violencia en el trabajo, podríamos decir que es superior, porque hay unas condiciones de inferioridad de la mujer en el marco de esas relaciones laborales. Y eso hace que las condiciones sean mucho más gravosas para nosotras las mujeres que en general para los hombres en el marco de esa relación laboral. Entonces, sea lo primero como partir de varios presupuestos, y es que primero digamos, en las relaciones laborales hay unas consecuencias adicionales para las mujeres que solamente ahora, en estos últimos años, digamos, en estos últimos 8, 10 años, se está comenzando a reconocer de manera institucional, y a esto me refiero a los organismos estatales y a los organismos multilaterales como para América Latina, la CEPAL, Naciones Unidas o incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un reconocimiento, por ejemplo, de consecuencias como la feminización de la pobreza, porque la mujer no solamente tiene que atender, digamos, todas las cargas de orden laboral, sino que además sobre sus hombros descansan también las cargas de orden familiar, como por ejemplo el cuidado. El cuidado que además, pese a que tiene una gran incidencia dentro del Producto Interno de los estados, pese a que genera también, digamos, esa carga del no, la carga del cuidado que generalmente no está reconocida económica y laboralmente, pero que genera, gracias a eso, acumulación, por así decirlo, de riqueza en ciertos espacios y a ciertas personas, pero que ese no reconocimiento, digamos, de esa carga de orden, en últimas, que se vuelve una carga laboral para lo del cuidado, eso está en desmedro de la mujer, porque las mujeres, digamos, pierden la posibilidad de pensionarse, por ejemplo, en las mismas condiciones de los hombres, porque hay una carga que la sociedad y la familia ha impuesto a la mujer. Y esa carga de cuidado que no tiene un reconocimiento económico, que por lo tanto no implica un pago de prestaciones como el pago de la seguridad social para poder que la mujer obtenga una pensión, pues finalmente se evidencia esa pobreza o esa feminización de la pobreza, se encarna en la mujer. Pues porque desafortunadamente la mujer, sus labores no terminan siendo reconocidas en el mercado. Esto para la cuestión del cuidado, ¿no? Entonces, por eso nosotros reconocemos que las mamás, las tías, las abuelitas, en su vejez terminan dependiendo económicamente de sus hijos, de sus esposos, de sus sobrinos, pese a que toda la vida trabajaron, ¿cierto? Porque esas labores del cuidado no son reconocidas económicamente y eso es un acto de violencia que ejerce la sociedad, el Estado y el establecimiento contra las mujeres, porque en su vejez les genera una dependencia económica y esa dependencia económica pues también implica un maltrato y un elemento o un gesto de violencia contra las mujeres. Pero si además nos circunscribimos específicamente a las relaciones laborales en el marco de la empresa o en el marco de la industria o las relaciones de orden doméstico, digamos, frente a las mujeres que realizan actividades domésticas en lugares fuera de su hogar, ¿cierto? Es decir, labores domésticas remuneradas. Pues también ahí hay una situación de violencia enorme,
porque la mujer tiene en contra suya, además del ejercicio laboral, pues también las cargas del cuidado de orden doméstico. Entonces, por ejemplo, una mujer que decide casarse y tener hijos, todos sabemos que durante el tiempo de la vida, digamos, del cuidado de los hijos, muchas, si no es que la mayoría, salen del mercado laboral para dedicarse al cuidado de sus hijos. Y eso implica una merma en los derechos de las mujeres, en los derechos laborales, porque que esto es análisis de la sentencia, de la última sentencia de la Corte Constitucional, donde comenzó a disminuir, donde ordenó la disminución de las semanas laborales, de las semanas que tiene que cotizar la mujer para obtener la pensión. Recuerden que además esto va a ser a futuro, esto se va a demorar más o menos unos 8 o 10 años para poder que las mujeres empiecen a reconocérsele la pensión con las 1.000 semanas, porque en el análisis la Corte Constitucional reconoce que las mujeres tenemos una carga adicional dentro de la sociedad que no permite que gocemos, por ejemplo, del derecho a la pensión en el tiempo y en los términos que gozan los hombres, porque precisamente la mujer se ha tenido que desvincular, digamos, del marco laboral para el cuidado de los hijos. Pero digamos que esas a las que les va bien, porque entonces están los otros grupos de mujeres, por ejemplo, las mujeres que desempeñan actividades de orden doméstico que son remuneradas. Generalmente son mujeres que no tienen cotización al pago de la seguridad social en salud y pensión, porque recordemos, estamos aquí en el MAD, digamos, con personas que conocen del derecho laboral. Una persona, si no cotiza pensión, no puede cotizar tiene obligatoriamente que cotizar a la salud, ¿cierto? Entonces, esto implica una carga para las mujeres que están dedicadas a las labores domésticas remuneradas. Y entonces, estas mujeres que han trabajado toda su vida durante 25, 30 años para poder ayudar a sostener su casa o sostener su casa, porque en muchos casos son madre, cabeza de hogar, son mujeres que no van a alcanzar la pensión porque el sistema no está diseñado para que estas mujeres tengan el derecho y la posibilidad de hacer aportes, por lo menos el Estado hacer los aportes. Y la otra cosa es que los empleadores en estos casos, por ejemplo, evaden y eluden sus obligaciones de orden legal y por lo tanto estas mujeres generalmente no tienen las cotizaciones. Entonces, eso demuestra que también hay unos actos de violencia, en mi criterio, no solamente desde el punto de vista del empleador, sino desde el punto de vista estatal, al desconocer, digamos, esos derechos básicos y mínimos, pues son mujeres que nunca van a tener derecho a su pensión y, digamos, ahí se continúa esa espiral a la que se somete a la mujer, esa espiral de violencia, porque la dependencia económica finalmente también es un hecho de violencia contra las mujeres, porque es no reconocer su autonomía y la autonomía, todos tenemos que saber que la autonomía no solamente es de orden personal en el sentido de que yo tengo la capacidad jurídica de tomar decisiones, sino que también la economía tiene que ser en términos económicos, como lo dice la misma ley 1257, porque la dependencia económica es un acto de violencia contra la mujer, ¿cierto? Porque el no permitirle emanciparse desde el punto de vista económico también implica pobreza para la mujer, dependencia en su autonomía como persona y dependencia en lo económico como ciudadana. Entonces, hay una cantidad de elementos que digamos que la Corte Constitucional en esta sentencia reconoce que es muy importante. Reconoce las cargas sociales que hay para la mujer, que implica una dificultad posterior para el reconocimiento de la pensión por las ausencias de cotización en la seguridad social, y esto pues desafortunadamente no va a darle la posibilidad a la mujer de pensionarse o de pensionarse mucho más vieja de lo que establece la ley. Entonces, digamos que
se ha ido reconociendo desde el punto de vista legal, por ejemplo, la ley de acoso laboral en el 2000, de la ley 1010, de acoso laboral, digamos, reconoce la situación de violencia en el marco de las relaciones laborales, pero quedó muy corta en reconocer la violencia adicional que sufren las mujeres, tanto de orden sexual, porque también hay una violencia sexual en el marco de las relaciones laborales, no solamente desde de los jefes hacia los subalternos, sino también en personas que tienen igual rango o igual categoría para desempeñar funciones dentro de las empresas, y estas realmente también configuran una relación de violencia sexual muy fuerte frente a las mujeres. Entonces, cuando uno mira el panorama de los hechos, pero también de la juridicidad que gira alrededor de las relaciones laborales de las mujeres, pues finalmente uno entiende que vivimos en una sociedad que no solamente con los hechos agrede a la mujer, sino que desde el punto de vista legal la desprotege sustancialmente, lo que hace que esa violencia sea más perversa y sea mayor, porque la mujer no tiene mayores posibilidades, ni desde el punto de vista jurídico, porque no hay muchas normas que reconozcan esos derechos, y tampoco hay mecanismos de defensa, mecanismos de orden jurídico, institucionales y judiciales que permitan la defensa de los derechos de las mujeres. Es también cierto, pues, que no es por excusar ni muchísimo menos, también es cierto que los derechos se van reconociendo en la medida que los movimientos sociales y que las personas comenzamos a entender que X o Y situación debe constituir un derecho para proteger de los abusos en ese sentido, ¿cierto? Entonces, los derechos no surgen de la nada, los derechos no surgen porque el Estado sea un Estado benefactor y reconozca a mutuo propio ciertos derechos. Los derechos han surgido producto de las luchas de los ciudadanos, de las personas y de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos la Revolución Francesa, entendemos con claridad que el ser ciudadano surge, pues porque en Francia unas personas decidieron entender y retomar, digamos, los postulados de la filosofía griega y reconocer que los ciudadanos, las personas no eran súbditos o simplemente feligreses, sino que eran ciudadanos con derechos. Y posteriormente a esto entonces empiezan a surgir, por ejemplo, las luchas de las mujeres en el marco laboral, entonces se va reconociendo los derechos de orden laboral, el mínimo, un salario mínimo, después posteriormente el pago de la seguridad social. Hoy por hoy estamos en la exigencia de los derechos ambientales, los derechos, otros derechos que también tienen que entenderse y que se reconocen, los derechos ambientales ya se reconocen como derechos fundamentales, los derechos fundamentales de las minorías sexuales, de las minorías étnicas, ¿cierto? Pero todo esto también, yo por lo menos considero que todo esto ha surgido gracias a las iniciativas de las personas que entienden que están pasando por una situación, digamos, en desmedro, una situación que genera desmedro de sus derechos y comienzan a la reivindicación de sus derechos, o en el caso de los derechos de los animales o del medio ambiente, a entender las implicaciones que tiene el daño ambiental para la vida humana. Entonces, en ese sentido, digamos que las mujeres y el movimiento feminista ha avanzado muchísimo, ¿cierto? A principios del siglo XX, el movimiento feminista reclamaba el derecho al sufragio, y hoy por hoy estamos reclamando las mujeres que cese la violencia en el marco de las relaciones laborales, ya no solamente entender que los problemas de violencia contra las mujeres, y en esto también yo creo que es importante anotar que unido a las reivindicaciones de las mujeres también va
en una unión que en mi criterio es una unión indiscutible y necesaria, ¿cierto? El de las comunidades LGTBI por el reconocimiento de estas individualidades. Son luchas muy similares porque padecemos, digamos, de igual manera unas condiciones de segregación, en muchísimos casos muy vedadas, que las sociedades no quieren reconocer. Entonces, todo esto ha sido fruto, afortunadamente, de esas luchas de carácter social que hemos dado los movimientos, que hemos dado las personas, que hemos dado las situaciones a lo largo de la historia. Pero es que tenemos unas relaciones tan convulsas y tan difíciles de entender y de digerir que finalmente con el tiempo que va pasando nos damos cuenta que no hemos ganado absolutamente todo. Y hoy estamos, digamos, hoy el movimiento feminista también está en la reivindicación y en tratar de que las relaciones laborales no estén atravesadas por tanta violencia. Y desafortunadamente la juridicidad y el marco jurídico de los estados siempre va atrás de las luchas sociales. No se anticipa y no se anticipa en mi criterio, por lo que yo les decía antes, porque es que los derechos no los reconocen ni los estados ni los que tienen el poder, sino que los derechos surgen es porque hay personas que están en la lucha por el reconocimiento de esos derechos y en la exigencia, que es lo que tiene que darse, la exigencia del reconocimiento de esos derechos. Entonces, claro, lo jurídico va un paso atrás de los movimientos sociales. Son los movimientos sociales los que echan para adelante estos derechos y los que empiezan a hacerle entender a la sociedad que X o Y comportamiento es incorrecto y que la solución es reconocer y otorgar los derechos, si es que se me permite esa palabra de otorgar, porque a mí me parece que eso es muy desde un acto de poder y finalmente esto es desde un acto de reivindicación. Entonces, pero digamos que vamos avanzando como para no ser tan pesimista ni tan negativa, vamos avanzando en normas, por lo menos en Colombia, vamos avanzando en normas, por ejemplo, está la ley de violencia de no violencia contra las mujeres, que también nos demoramos porque la CEDAW es de la década del 70, ¿cierto? Entonces, pero digamos que tenemos un panorama un poco más alentador al siglo XXI que lo que teníamos en el siglo XX, es decir, hace 15 años, 20 años, un poco más alentador porque también, digamos, los jueces y las jueces han comenzado a entender las situaciones que generan una mayor violencia para las mujeres. Entonces, en ese sentido, digamos, la Corte Constitucional ha sacado unas sentencias que reconocen los derechos de las mujeres y que además, digamos, los hechos de violencia dentro de lo laboral. Y quiero hacer énfasis en una sentencia que salió este año del Tribunal de la Sala Laboral del Tribunal de Medellín. Una sentencia que en mi criterio es muy revolucionaria, se ganó el premio a mejor sentencia de género este año. Es una sentencia de un magistrado que es muy tuitero, él es muy, muy activo en Twitter, yo lo sigo y supe gracias digamos, de esa sentencia, gracias a lo que él pone también en Twitter. Y es una sentencia que me parece que es muy especial y muy revolucionaria porque da vía libre para que los empleadores despidan con justa causa a aquellos hombres que ejercen violencia de género contra las mujeres en el marco de las relaciones laborales. La sentencia es... aquí la tengo, la sentencia es con radicación 2016-1271. Es una sentencia
Yo les quiero contar así rápidamente como para que tengamos el contexto y podamos entender por qué es valiosa. El magistrado se llama Orlando Gallo, no lo había dicho, me disculpo. Como en una reunión como de deportiva de que hace como el Banco BBVA, se llevó a varios funcionarios de todo el país, creo que a Melgar, si mal no estoy. Y en eso que ustedes saben que en las fiestas, dentro de las empresas y dentro del sector público, en todas estas fiestas, en estas actividades que se hacen fuera de la función laboral específica que desempeñan las personas, nosotros sabemos que hay situaciones de violencia contra las mujeres muy fuertes. Digamos que ese es un momento donde mayoritariamente aprovechan algunos depredadores sexuales para ejercer violencia sexual y violencia de género contra las mujeres. Porque, digamos, estas son situaciones un poco más vedadas que les permite a estos personajes actuar con mayor tranquilidad que en el marco propiamente dicho, aunque también hay unos que son súper descarados y ejercen la violencia de manera directa contra las mujeres en la vida laboral. Pero entonces esta sentencia es de un personaje, creo que era como el gerente o el subgerente del BBVA en Medellín, acosó sexualmente a una trabajadora del BBVA de Medellín en esas reuniones. El acoso y la violencia que se da sexual, Doctora, señora. qué pena, se faltan 15 minutos para terminar el encuentro, el webinar. Ah, y o sea Espérate. que yo no. Ah, bueno, Ya entonces casi. termino. Es que yo había entendido que eran 25 minutos para No, cada uno. no, porque se recortó el tiempo porque comenzamos tardecito. Perfecto. Entonces, para terminar, finalmente lo que sucede es que el Banco BBVA despide a este trabajador por violencia de género. Él interpone una acción laboral contra el BBVA alegando que se le violó el debido proceso y la sentencia del magistrado es muy interesante porque dice que ahí hay una justa causa toda vez que la empresa actuó correctamente en miras de proteger que no exista violencia contra las mujeres en el marco de esa relación laboral. Entonces, es una sentencia realmente importante y revolucionaria. Y entonces, ahí me disculpo que yo no había caído en cuenta de esto. Muchas Entonces, gracias, termino. doctora. Muchas Bueno. gracias, muy amable. Seguimos Doctora, el la. número de la sentencia, por favor. Perdón. El número de la sentencia, por favor. La puede escribir ahí en el chat, doctora. Gracias. La doctora Maura, por favor, me Yo se la disculpa. mando a Fidelina por el interno para que la tenga. Gracias, doctora. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Perfecto, Maura. Bueno, lo primero es agradecer siempre a los espacios de la Central Unitaria de Trabajadores por poner la voz de todas las trabajadoras y más las sindicalistas de este hermoso espacio a nivel nacional. Me presento, mi nombre es Maura Alzate, yo hago parte de la Defensoría del Pueblo, del sindicato SINDE, del sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo y hago parte del equipo de juventud de la Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez, también cualquier situación que ameriten o necesiten, bienvenida sea. Bueno, pues lo primero, nosotras como Defensoría del Pueblo y como sindicalistas, encontramos que es importante cuando hablamos de las mujeres reconocer también nuestra interseccionalidad. Por ejemplo, yo soy una mujer trans, por ejemplo, las mujeres afro e indígenas, por ejemplo, las mujeres rono, campesinas, rurales, tienen menos acceso que las mujeres de alguna manera blancas que han crecido en los escenarios de las urbes y que al mismo tiempo la academia y el poder les permite ser más incluidas en los sistemas laborales
que las otras interseccionalidades. Por ejemplo, en una institución como la Defensoría del Pueblo, puedo afirmar que soy la única persona con experiencia de vida trans que se encuentra trabajando en la Defensoría del Pueblo. Y eso remite que, como lo decía ahorita la compañera Adriana González, a la cual le envío un gran saludo y unas muchas bendiciones por su labor y por todo su conocimiento, estas violencias se ven mucho más profundas precisamente en el marco de las interseccionalidades que nosotras vivimos. Y no es lo mismo o se ven más agravadas las violencias a una mujer afro, a una mujer indígena, a una mujer campesina, que a otro tipo de mujeres. Y esto es importante también para retomar la importancia del análisis y las reflexiones de este feminismo afro, de este feminismo intercultural también, que nos lleva a reflexionar a cómo las violencias se acercan a nosotros, dependiendo también de nuestras expresiones étnicas y de nuestra posición geográfica. Recordar, por ejemplo, que nosotras, como lo iba diciendo la compañera Adriana, tenemos leyes, estatutos, normatividades en el control interno, disciplinario, en los comités de convivencia, en los procesos judiciales para apoyo a las mujeres. Pero comprendemos también, y nosotras como desde sindicalistas de la Defensoría del Pueblo, en la Casa de los Derechos Humanos, que muchas veces estos procesos que tienen que hacer investigación sobre acoso, sobre persecución, sobre violencias basadas en género o en sexo, terminan siendo también, ya cuando llegan al escenario, en lo disciplinario o de lo investigativo, siendo desvaloradas. Desvaloradas en relación a que una cosa son las políticas, las acciones comunicativas, las campañas que se hacen precisamente para defender de algún modo a las mujeres, a diferencia que cuando ya las mujeres nos encontramos en los procesos, las afirmaciones son, no, pero pues eso fue una miradita, no, pero pues, ay hombre, pues es que ese día estaba estresado y te gritó, pero es una bobada. Entonces encontramos que hay un desfase realmente en el cumplimiento de los procedimientos que investigan a los funcionarios, funcionarias, trabajadores y trabajadoras que realizan alguna acción violenta en contra de cualquier mujer con respecto a las campañas, con respecto al proceso. En el proceso nos encontramos muchos obstáculos y al mismo tiempo no una comunicación ni un seguimiento pedagógico para desimplantar este patriarcado y este machismo que vimos en nuestros escenarios de trabajo. Al mismo tiempo, quienes prestamos el servicio a lo público, nos damos cuenta que también existe, digamos, una utilización del servicio de lo público también a veces para hacer de alguna manera acciones de acoso o de malos comentarios a las ciudadanas que se acercan a nuestras instituciones. Nosotras como sindicato hemos tenido que levantar alertas porque funcionarios que han atendido a mujeres han generado con ellas también situaciones de acoso, como por ejemplo, usted tan linda, pero ¿por qué no se acerca? ¿Y por qué no me deja su número? Yo la llamo después y salimos por ahí y nos tomamos algo. Y de alguna manera no somos capaces de comprender que estas políticas no son solo para nosotras, entre las trabajadoras, entre las que convivimos diariamente en los escenarios laborales, sino también a quienes atendemos, con quienes todo el tiempo llegan también cargadas de violencias y requieren de los servicios de las entidades públicas y terminan otra vez violentadas, acosadas o estigmatizadas también por la función de lo público. Ello crea también en muchas de nuestras instituciones y empresas las políticas basadas en contra de las violencias basadas en género, para desactivar precisamente estas acciones de violencia y de discriminación, pero encontramos que nosotras como sindicato a veces tenemos poca injerencia en la construcción de ellas y en la posterior implementación, evaluación y seguimiento. Nosotras, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo hemos solicitado en varias ocasiones que se inserten las instituciones sindicales, las colectivas sindicales, a el órgano precisamente que le hace seguimiento a la política en contra de las violencias basadas en género en la Defensoría del Pueblo. Y esta es la hora, después de su implementación, de ya casi 2 años, donde no hemos podido acompañar ni una de las reuniones.
Esto lo que los alerta es que precisamente las agremiaciones sindicales terminamos también en una situación de violencia y discriminación por nuestras posiciones políticas, por la forma en la que nosotras también señalamos acciones que van en contravía de los valores y de los principios que se crean en estos programas, en estas campañas, en estas políticas, y que desafortunadamente también por mantener como en las empresas y en las entidades públicas este velo de legalidad y de cumplimiento de la ley, se silencian estas voces críticas y que denuncian estas violencias basadas en género en nuestras entidades públicas y privadas. Al mismo tiempo reconocemos, por ejemplo, como lo decía la compañera Adriana y como la reconocemos todas, que las violencias a las mujeres y en especial también a la comunidad LGBTIQ+, queda totalmente desaparecidas y son mucho más complicadas a la hora de ser atendidas cuando son violencias basadas en género, pero al mismo tiempo tienen este componente sindical, o sea, son mujeres sindicalistas y luchadoras por sus derechos laborales en los territorios, toda vez que estas mujeres terminan siendo desplazadas sin un cumplimiento de un protocolo de acompañamiento, de cuidado, de restablecimiento de los derechos de sus hijos o de sus compañeros o compañeras. Recordar también que por sentencia de la Corte Constitucional no solo las mujeres dan a luz, sino que ya también hay hombres que dan a luz. Y aunque comprendemos realmente que estamos hablando de las violencias basadas en género hacia las mujeres, reconocer también los tránsitos es reconocer también que existen violencias que desconocen los derechos de otras poblaciones, como los hombres trans y las mujeres trans, las personas no binarias, pero que cuando estas personas son sindicalistas, estas violencias no solo son disminuidas, sino también son silenciadas. Nosotras en la Defensoría del Pueblo tenemos varias compañeras, de las cuales también se encuentran en este webinar, escuchando tan bellas, de donde se encuentran amenazadas de vida por su labor o por su acción sindical. Y desafortunadamente la entidad Defensoría del Pueblo no ha ejercido ninguna acción para proteger nuestra vida, ni para proteger también nuestras familias, y ello pone en riesgo más no solo nuestra acción sindical, sino también nuestro trabajo en lo público, especialmente aquí en la entidad de la Defensoría. ¿Por qué me baso en estos momentos en la Defensoría? Uno, porque es la experiencia más cercana que tengo, pero también como un tipo de rastreo, si nosotras que somos la Casa de los Derechos, si somos el Ombudsman de Colombia, nos encontramos en una situación tan crítica, basada en las violencias basadas en género. Imaginémonos el resto del país donde tiene que acudir a la misma Defensoría para que acompañe sus derechos, y nosotras mismas estamos en situaciones de alta violencia. Para ir terminando y también, digamos, dar la palabra para preguntas e inquietudes, quisiera contarles que nosotras, por ejemplo, actualmente como sindicato de la Defensoría del Pueblo, nos encontramos en una situación de amenaza. Nosotras, como sindicato SINDEV, hemos generado acciones de denuncia contra el defensor Carlos Camargo. Estas denuncias han llegado a la Fiscalía por persecución, hostigamiento y seguimiento y perfilamiento de los líderes sindicales del sindicato SINDEV, y al mismo tiempo por la desatención que se ha tenido con las dirigentes sindicales amenazadas y sus grupos familiares. Al mismo tiempo, la utilización de un laboratorio digital para utilizarlo para hacernos seguimiento en nuestras redes sociales y nuestra interacción en lo público. Y ello hoy nos tiene a nosotras como sindicalistas, cuando es un sindicato feminista, un sindicato donde la mayoría de sus dirigentes y de su base sindical somos mujeres, nos encontramos en una situación de amenaza. Y las amenazas ya no son solo en la persona, sino que las amenazas se acercan a nuestras familias, a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestras compañeras. Y eso lo que nos refiere también es que la violencia ya no solo se acerba con nosotras en nuestro trabajo, sino también con esas mujeres que nos acompañan y que nos cuidan y que nos guardan. Y esto, siendo la Casa de los Derechos, estar poniendo realmente en duda y en una situación de amenaza al sindicato, y por las mismas denuncias que nosotras ejercemos a la hora precisamente de defender los derechos de las y los trabajadores. Para finalizar, nosotras hemos puesto denuncias por
masivas renuncias o por retirar a varias funcionarias, trabajadoras de servicios generales y de seguridad, siendo mujeres y están en especial protección por estar en embarazo o por estar enfermas o ser madres, cabezas de familia, ya que una cosa somos nosotras las trabajadoras, pero otras es ese gran planter que es el contrato o prestación de servicio, que termina siendo obviamente informalizado, desvinculado cada vez que sea requerido o si no se cumplen las normas del hombre. Por ejemplo, en la entidad La Defensoría del Pueblo, la mayoría de los coordinadores de las trabajadoras de aseo y de la seguridad son hombres, y ellos son los que terminan tomando determinaciones hacia ellas, y ellas en cumplimiento, digamos, de sus labores, pueden sentirse acosadas o rechazadas en su labor si no cumplen la labor de un hombre. Entonces, lo claro aquí es que nos encontramos todavía en una sociedad muy patriarcal, muy machista, que más allá de las políticas, las sentencias y las interpretaciones de leyes que nosotras tenemos, aún nosotras no hemos avanzado realmente en la aplicación cultural, pedagógica, en sancionatoria de estos hechos. Y como les decía al principio, una cosa son las políticas y las campañas que se han creado en nuestras instituciones y en las empresas, y otra muy distinta es cómo se desestima la violencia en los procesos investigativos, disciplinarios o de convivencia laboral. Y pues para finalizar, importante recordar que hace poco estuvimos en la visibilidad de la memoria trans, y el 25N estaremos en nuestras manifestaciones en contra de la violencia machista y feminicida. En Colombia van más de 220 mujeres trans violentadas y más de 26 asesinadas durante este año. Por lo tanto, eso nos llama también la atención a que nosotras seguimos siendo mujeres donde somos enterradas sin nuestros nombres, donde no somos enterradas con honores, donde no tenemos un proyecto de vida. Recuerden que la expectativa de vida de una mujer trans es hasta los 35 años, y esto también debería ser una reflexión en pensiones, en derechos, porque aunque reconocemos que somos diversas las mujeres que nos encontramos en ese escenario y en el país, aún nos falta poder fortalecer los derechos de todas y de todos, y más a través de la interseccionalidad que nos cubre. Bueno, darle la posibilidad a los compañeros y compañeras a las que quieran preguntarnos algo antes de que se acabe este hermoso webinar. Muchas gracias. Maura y Cristina, muchas gracias, compañeras y compañeros. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta para nuestras invitadas? Invitamos a que levanten la mano, a que levanten la voz, aprovechemos estos minuticos también, a articularnos, a generar acciones bellísimas que permitan defender nuestros derechos. Mientras la compañera Luz, mientras le dan la palabra a la compañera, quiero recordarles también que la CUT acaba de realizar su Encuentro Nacional de Mujeres y se está proyectando un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres y al mismo tiempo un Encuentro Nacional LGBTI de Sindicalistas, el cual estamos construyendo para que estén atentas y nos estemos articulando, porque lo más importante es estar juntas. Gracias, compañera Maura. Le doy el uso de la palabra a la compañera Nancy Ramos y seguidamente la compañera Dorica Pera. Y buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero, agradecer y felicitarlos por este espacio importante de cara al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Lógicamente, en el mundo sindical, pues es donde abrimos estos espacios para analizar cómo están las estadísticas de violencia contra la mujer en el mundo del trabajo, en la sociedad y en todos los espacios. Así como pues, lo expuso la primera interlocutora que tuvimos, donde la economía del cuidado para pensionarse las mujeres que no tienen esa oportunidad en el mundo laboral, sino que se quedan laborando al interior de sus hogares y que no son reconocidas con una pensión en este país,
Esto también, lógicamente, es violencia contra la mujer, que se dedica toda su vida laboral al interior del hogar en la economía del cuidado. Por otro lado, pues me gustaría también que se enfocara la violencia sindical que existe también contra las mujeres en el mundo sindical y político, ahora que acabamos de salir pues, de todo este proceso político, que pues, también se generan de alguna manera unos tipos de violencia contra la mujer en la participación política, en la participación sindical. Si vemos pues en los estatutos y en los congresos que se han tenido de la CUN, no se ha podido lograr ni siquiera la ley de cuotas, cuando en otros países de América Latina ya existe ley de cuotas y ley de paridad. Entonces a mí sí me gustaría que se reivindicara esos espacios, porque hay dos corrientes, que una que dicen que las mujeres tenemos que ganarnos con nuestras capacidades los liderazgos y el llegar a las juntas directivas en esos espacios de decisión. Y pues yo considero que históricamente hay una deuda histórica con las mujeres, porque si nos vamos a la historia nos damos cuenta que la mujer a través de la historia fue preparada desde la Edad Media y de antes al mundo del hogar. Y eso así, lógicamente, sumándole a que las mujeres no teníamos derecho ni siquiera al voto aquí en Colombia, a decidir en las urnas. Entonces yo considero que una de las cosas que tenemos que proponernos ahora en el Congreso de la CUE es que se logre la ley de cuotas, establecerla en los estatutos de la CUT, porque de alguna manera sigue siendo eso violatorio también de la igualdad de oportunidades para esos espacios de decisión. Entonces, esto que me parece supremamente importante, y que esta temática no solamente la debemos abordar cuando estamos a puerta del día 25 de noviembre, sino que debe ser transversal durante todo el año de la CUT, de todo el año del mundo sindical, estar tocando estos temas. Hay un proyecto del 190 que está radicado ya en el Congreso, que ojalá se logre aprobar, ratificar de la OIT, el 190 de no al acoso laboral y sexual en el mundo del trabajo. Entonces, mis aportes, tenemos todavía una ardua tarea para seguir avanzando entre estos espacios sindicales, políticos, y que lógicamente las mismas mujeres en un alto porcentaje también tenemos violencia entre nosotras mismas, producto de ese esquema mental que aún tenemos en nuestra mente. Gracias, es mi aporte. Muchísimas gracias, compañera Nancy. A continuación, la compañera Dorica Pera. Bueno, un saludo fraternal al espacio, a las panelistas que nos dejaron una ilustración sobre la problemática que vivimos las mujeres en diferentes tipos de violencia. Y consideramos que es muy importante que nosotras desde el mundo sindical también comencemos a visibilizar las múltiples violencias que se viven y que enfrentan las mujeres también sindicalistas. Quisiera preguntarle a la panelista Adriana, cuando ella nos planteaba que pues hay normativa pero que todavía falta, y además nosotros reconociendo que es necesario trabajar el convenio 190, creemos primero que cuál sería la estrategia que considera ella se puede desarrollar a partir de la central para que realmente se tenga una real incidencia en los procesos jurídicos y en el acceso a la justicia de las mujeres. Y para Maura, un cordial saludo. Me parece importante eso, pero me parece que hoy el mundo que ha venido cambiando y las nuevas realidades nos plantean la necesidad de hablar un tema tan importante como las violencias que se ven y se sienten ante la diversidad sexual. Mi pregunta sería, ¿cuál sería la estrategia que considera ella se puede hacer por parte de la CUT para que uno, visibilicemos el problema que realmente está invisibilizado, y dos, ¿cuál sería la ruta a seguir
para que realmente tengamos una incidencia en una población que realmente es difícil que se reconozcan como sindicalistas con identidad diversa. Ahí les dejo. Gracias. Gracias, compañera Dori, ejecutiva del Departamento de la Mujer de la CUT Nacional. Vamos a acabar con las intervenciones y al final la compañera Adriana podía resolverle el interrogante a la compañera Dori. Tiene la mano alzada Julieta Valdivieso, seguidamente el compañero Eber Rodríguez, Maura Alzate, y cerramos la ronda de preguntas para que la compañera Adriana pueda entrar a responder y ya cerrar el espacio porque ya se nos acaba el tiempo. Compañera Julieta. Bueno, creo que no está. Vamos a darle el paso al compañero Eber Rodríguez, mientras la compañera Julieta establece mejor comunicación. Buenas tardes, si me escuchan. Es que... Sí, sí te escuchamos. Sí. Compañero Ever, entonces ya sería el uso de la palabra a la compañera Maura y a la compañera Adriana para que absuelvan los interrogantes. Bueno, de mi parte, pues primero agradecer siempre este espacio y las intervenciones de las compañeras. Como lo decía la compañera ahorita, a ver si la encuentro, Nancy, creo que era. Pues lo primero es que sí es fundamental que nosotras también, y yo creo que lo hemos hablado en varios espacios, nos repensemos la Central Unitaria de Trabajadores. La Central Unitaria de Trabajadores, yo estuve en su última encuentro de directivos y fue muy complejo que los presidentes de la mesa me trataran como mujer. Y la expresión del presidente es que él no está acostumbrado a eso. Si nosotros nos seguimos permitiendo ese tipo de acciones dentro de la misma Central Unitaria de Trabajadores, pues, ¿qué podemos nosotros pedir a nuestros empleadores? Entonces, parte de eso, precisamente, deben hacer de las acciones que nosotras hoy podamos fortalecer en virtud de fortalecer la participación precisamente en la Central Unitaria de Trabajadores, y no solo de las mujeres, sino también de las personas LGBTIQ+. Y yo creo que más allá de, también de, como de las cuotas, que eso es fundamental y creo que es una política que deberíamos de incentivar, es también ser capaces nosotras de dirimir ese conflicto de las directivas sindicales y darle un empoderamiento a las mujeres. Como lo decías tú, Nancy, yo creo que siempre también la tarea de los derechos se queda como, ay, no, pues es que si ellas no pelean por sus derechos, pues de malas. No, de malas no, porque es una responsabilidad de todas y de todos. Y pues precisamente creo que todas estamos ahí convocadas y tenemos que fortalecer la Central Unitaria de Trabajadores. Y lo segundo, como lo decía la compañera Dori, pues lo primero que yo creo es que nosotras tenemos que reflexionar en que las personas trans somos las que menos accedemos a trabajos formales y precisamente por la exclusión laboral que nosotras tenemos. Entonces, poder acercar a las compañeras al sindicalismo es también acercarlas al trabajo. Y ahí yo creo que la Central Unitaria de Trabajadoras debe enviar una comunicación a las diferentes entidades públicas y privadas que se encuentren, digamos, afiliadas a nuestra Central Unitaria de Trabajadores a promover unas políticas de inclusión y de empleo para las personas trans, tanto para hombres como para mujeres trans, para poder así nosotras incentivar también el sindicalismo de estas personas. Porque pues si no podemos ingresar a puestos laborales realmente fijos, que nos permitan a nosotros desarrollar nuestro proyecto de vida, va a ser muy difícil en realidad. Entonces yo creo que hoy seguirnos pensando en cuotas laborales, seguirnos pensando nosotras en la inclusión de otras poblaciones a los escenarios de trabajo formales, nos va a permitir a nosotros también acrecentar no solo un proyecto político de fortalecimiento de las personas trans en su proyecto de vida, sino también al proyecto sindical en poder que las personas trans se vinculen precisamente al sindicalismo.
Pero ello depende precisamente de poder fortalecer los espacios laborales. Antes de finalizar, pues recordar que estamos en construcción de nuestro Encuentro Nacional Sindical LGBTIQ+, y es importante, si ustedes conocen personas diversas, las refieran a nosotras para que comencemos a crear un equipo de sindicalistas diversos y así podamos nosotros llevar la voz y las propuestas que nosotros queremos no solo a la CUT, sino también al gobierno del cambio y a las diferentes entidades que se encuentran afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores, como al mismo tiempo al Ministerio del Trabajo en el marco de las reformas laborales que hoy se están presentando. Y pues muy agradecida haber estado en este espacio. Muchísimas gracias, compañera Maura y compañera Adriana. ¿Tienen uso de la palabra? Ya cerrando el espacio. Bueno, muchísimas gracias. Voy a ser muy rápida y concreta porque ya son las 2 y 10 de la tarde. Miren, lo primero, yo creo que lo que dice la compañera Maura es completamente cierto y hay que hacer un acto de contrición por parte del movimiento sindical, que es un movimiento muy machista, ¿cierto? Y eso pues hay que comenzar a corregirlo y eso implica un cambio de cultura, porque es que, a ver, es que quienes tienen la representación son los hombres, incluidos en aquellas organizaciones sindicales donde mayoritariamente quienes trabajan son mujeres. Entonces, incluir a las mujeres no solamente para que barramos, porque es que además nos llaman es para poner el mantel, las flores, para que estemos pendientes del refrigerio y ni siquiera se tiene en cuenta que hay personas dentro del mundo laboral con diversidad sexual y de género. Entonces, cierto, hay como una escala de discriminaciones en las que al final, como decía Maura, pues quienes llevan, si ya las mujeres en general llevamos la peor parte, pues hay otro grupo que lleva la peor parte de la peor parte. Entonces, yo creo que aquí, en torno para responder la pregunta, hay que comenzar a trabajar en las transformaciones culturales, a entender, a incluir estas diversidades, a entender, a incluir en los cargos de dirección, a reclamar el derecho, digamos, al trabajo de las diversidades de género, que son muchas y no solamente somos dos, como siempre se ha creído, masculino y femenino, ¿cierto? Entonces hay que hacer el cambio cultural, porque si no hacemos el cambio cultural, vamos a hacer un movimiento completamente anquilosado que no responde a las transformaciones sociales que se están dando actualmente, y eso realmente hay que aprender a superarlo. Lo segundo es que yo creo que la CUT tiene muchas posibilidades de incidencia en el Congreso de la República y mucho más ahora que, digamos, hay un Congreso con un número importante de congresistas del Pacto Histórico, que además hay situaciones, por ejemplo, como la del Verde, que el Partido Verde, que digamos no es, pues inicialmente fue un partido de gobierno, pero el Partido Verde sí me parece que tiene una cantidad de congresistas, digamos, con una diversidad de género y sexual importante, y lo mismo el pacto, sé que hay una congresista que esto nos puede permitir, digamos, hacer una incidencia o un lobby para presentar proyectos de ley que busquen la protección de las mujeres y la comunidad diversa, LGTBIQ+, ¿cierto?, en el marco de las relaciones laborales. Yo creo que eso se puede aprovechar. Pero lo otro es que yo también creo, entonces, digamos, esa sería como una segunda estrategia. Y finalmente, yo también creo que la CUT tendría y está en la posibilidad, digamos, de armar una investigación, porque es que además al Congreso de la República hay que llegar con hechos e informes e información concreta. Por ejemplo, lo que dice ahora Maura, que es que la expectativa de vida de una persona con diversidad de género es de 35 años, es una cosa que a mí me parece abominable en una sociedad que se llama democrática. Y esto hay que mirarlo, cuáles son las condiciones de pobreza de la comunidad LGTBIQ+, cuáles son las condiciones de pobreza de las mujeres trabajadoras en el campo, de las mujeres trabajadoras afro, de las mujeres indígenas, ¿cierto?
Yo creo que es importante y la CUT tiene posibilidades, tiene personas y tiene recursos para hacer estos estudios que demuestren la realidad, que esto no es solamente un discurso un reclamo de ciertas comunidades. No, es que detrás de este reclamo hay una realidad que es hasta obscena, me parece a mí. Entonces yo creo que ahí hay tres estrategias. La CUT tiene posibilidades, digamos, tiene recursos, tiene gente, tiene personas preparadas para hacer estos estudios. La transformación cultural, que hay que hacerlo, es necesario, es obligatorio, las sociedades cambian y hay que ir al ritmo de los cambios de las sociedades. Y lo otro es mirar la incidencia, ¿cierto? Y el lobby que se puede hacer en el Congreso de la República para poder presentar proyectos de ley que mejoren la vida de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+, toda vez que lo que yo decía ahora es que son luchas que van de la mano. A mí me parece un poco absurdo plantear que son separadas, porque es que sufrimos en carne propia la violencia machista. Entonces yo pensaría y plantearía como esas tres posibilidades. Muchísimas gracias, compañera Adriana, compañera Maura. A continuación le doy paso al compañero Nelson Alarcón para cerrar este espacio tan productivo y enriquecedor para todos y todas. Compañero Nelson. Creo que tiene problemas de conectividad, entonces agradecería a la compañera Fidelina que nos cerrara el espacio en el entendido que su merced es la encargada del mismo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a las panelistas sus intervenciones. Salimos con nuevos conocimientos y nueva propuesta también para nuestra organización CUT. Les agradecemos también a los compañeros y compañeras presentes, al equipo jurídico de la CUT Nacional y al compañero Nelson, y nos esperamos encontrar en el próximo webinar. Buenas tardes para todos y todas y todes. Muchas gracias. Feliz tarde.